entramos en tierras de Guadalajara. Y lo hacemos siguiendo la ruta del Cid. Rodrigo, una vez que inició su destierro, entró en tierras de moros y lo hizo siguiendo el camino que desde la Sierra de Cormaz llegaba hasta aquí, hasta el castillo de Atienza. Dice el cantar que las huestes del Cid pasaron al lado de las torres de este imponente castillo rocoso. Desde aquí recorrió todo el valle de Henares y conquistó el castillo de Castejón. En el verano de 1081 intentó ser mercenario a las órdenes de los condes de Barcelona, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Pero no fue aceptado. Y se dirigió hacia Zaragoza, donde ofreció sus servicios y se convirtió en capitán general de las tropas de este reino musulmán. Salir de Vivar, Rodrigo desciende por la Sierra de Pela con un número indeterminado de hombres a pie y 300 caballeros hacia tierras musulmanas, las cuales estaban bajo la protección del rey Alfonso VI. Sabed que un día de plazo queda, no más. Allá por la Sierra de Medes ellos fueron a pasar. A diestra, en poder de los moros, las torres de Atienza están. Miedes de Atienza se encuentra en la falda de la Sierra de Pela, un pueblo de estampa señorial con blasones en memoria de familias ilustres. La plaza cuadrada de Miedes es una evocación de esos tiempos pasados. En su fachada luce el ayuntamiento el escudo de los Beliáez, que veremos repetido sobre el frente de lo que debió ser una casa solariega de hace ahora más de un siglo. Su iglesia, situada en un altillo, cuya patrona es la Virgen de la Asunción, es obra del siglo XVIII, levantada sobre otra románica de la que quedan algunos detalles. Atienza conserva un trazado típicamente medieval. Bajo la silueta de su castillo, que domina el horizonte, el tiempo parece haberse detenido en las empinadas calles, en sus iglesias de origen románico, en sus plazas de soportales castellanos, en sus escudos labrados o en sus balcones esquinados. Pasamos por el arco de Arrebatacapas, después de haber visitado la Plaza de España o del Ayuntamiento, rodeada de viejos soportales y casas blasonadas y una fuente barroca. Nos acercamos a la muralla y al castillo. La villa de Atienza estuvo rodeada de fuerte muralla desde el momento en que los reyes de Castilla se hicieron dueños de ella. La iglesia de Santa María del Rey, una de las joyas de la arquitectura románica, data de los primeros años del siglo XII, levantada por Alfonso I de Aragón. Sirve hoy como cementerio de la villa. No obstante, nos detenemos a contemplar en su portada meridional un complejo mundo teológico tallado con más de 100 figuras de santos, demonios, ángeles y apóstoles. Pues este sí que es un poderoso enclave, rocoso, azotado por el viento. Bueno, pues sí, el castillo de Atienza, que es donde nos encontramos, está enclavado en lo alto de una meseta rocosa, muy aislada, cortada a pico prácticamente por todas partes, lo cual le confiere unas características muy propicias para la defensa militar. Y luego, fíjate, aquí tenemos estos dos aljibes, estupendos, enormes. Ese que hay detrás, ¿no? Aquel de atrás y este de tu derecha. Y ese parece como que conserva un poco de la bóveda. Sí, estaban cerrados por una bóveda para proteger el agua, y aquí podíamos tener pues miles y miles de litros de agua para que en el caso de un asedio militar, pues la guarnición pudiera mantenerse durante meses sin tener que recurrir pues a otro tipo de suministro de agua. Este sería un punto importante fronterizo, ¿no? Atienza ha sido algo de la historia
medieval española un punto clave, porque ten en cuenta que es un cruce de caminos entre toda la zona de la meseta castellana, el valle del Ebro por otra parte, la zona del Henares y del Tajo. Estamos en un punto clave de comunicaciones y por eso históricamente ha habido aquí unas fortificaciones desde época celtibérica, romana, musulmana, medieval cristiana. Siempre ha habido aquí una gran fortaleza. Allí en aquel Picacho ahora no hay una fortaleza, pero seguramente tendría alguna torre vigía ahí encima también, ¿no? Bueno, lógicamente este es el gran castillo, pero en muchas de las cumbres que vemos por los alrededores había pequeñas torres atalayas para controlar visualmente todo el terreno. Ten en cuenta que no solamente este castillo es para una defensa militar de la guarnición, tiene unas grandes murallas hasta alrededor para meter el ganado en caso de ataque enemigo. La gente podía guardar sus ganados dentro de ese enorme cinturón de murallas. ¿Y el Cid cuándo pasa por aquí? Bueno, el Cid pasó por aquí en el primer destierro. En el año 1081 sale de Castilla, sale de su tierra, atraviesa la frontera que está aquí muy cerquita, en la Sierra de Miedes, y esta es la primera vez que entra en territorio musulmán. Atienza era la primera fortaleza musulmana que el Cid ve después del destierro. La Plaza del Trigo, oficialmente denominada como San Juan del Mercado, es una de las más hermosas de Castilla. Su primitiva traza es medieval, pero se ha ido configurando con edificios de los siglos XVI al XVIII, como la iglesia de San Juan. La iglesia de San Juan fue construida en el siglo XII, pero se rehizo tal y como hoy la vemos en el siglo XVI. En su interior destaca el retablo principal, una excelente muestra del exuberante estilo barroco. Las pinturas son de Alonso del Arco y en sus muros se distribuyen otros retablos de los siglos XVI y XVII con delicadas tallas y pinturas. Las pinturas costaron 4.140 reales y al intermediario en Madrid, Juan Moya, se le pagó en 1693 con 2 perniles de tocino, 2 quesos y 4 pares de perdices. Tras San Juan del Mercado está la iglesia de la Santísima Trinidad, también originalmente románica. De la vieja iglesia se conserva el ábside. Como las demás, fue remodelada en el siglo XVI. Los templos de San Bartolomé, San Gil y de la Trinidad albergan espectaculares muestras del arte sacro atienzino de todas las épocas, además de una impresionante colección de paleontología en San Bartolomé y el Cristo arrodillado de Salvador Carmona en la iglesia de la Trinidad. La capilla de la Inmaculada, situada en la parte opuesta, al lado de la epístola, tiene planta cuadrada y cúpula en hemisferio, cargada y recargada igual que las paredes y pechinas, de oro y ornamentación al gusto rococó francés de la época de los Luises. De madera policromada y óleo sobre lienzo, fue decorada por Lorenzo Forcada y José de la Fuente hacia 1770 y donada por Felipe V como reconocimiento a la villa amiga de Atienza. Desde el verano de 2003 se ha instalado en 2 de las dependencias de esta iglesia de la Santísima Trinidad el Museo de la Caballada. Con este hecho de la Caballada de Atienza se conmemora la liberación del rey Alfonso VIII de Castilla, ocurrida en 1163. Los fieles al rey de Castilla, Alfonso VIII, trasladaron al monarca desde Soria hasta esta villa de Atienza. Su tío, Fernando II de León, al querer apoderarse de la corona de Castilla, puso sitio a la villa. Entonces el gremio de recueros y mercaderes, burlando este cerco, intentó conseguir sacar de la villa al monarca y trasladarlo en 7 jornadas hasta la ciudad de Ávila. Nos dirigimos a un lugar conocido como el Camino de las Cuevas, donde tiene lugar lo más vistoso para la gente que nos visita. Los hermanos compiten entre ellos de dos en dos, rememorando este hecho histórico de la salvación del rey niño. La iglesia de San Bartolomé, construida en estilo románico en pleno siglo XIII, destaca por su atrio porticado y su portalón abocinado, así como las refinadas muestras barrocas de sus capillas laterales y sus recargados retablos
y alguna que otra pintura anónima del siglo XVIII. La iglesia de San Gil está en el interior de la villa. Su ábside recuerda el de la Trinidad. Fue la antigua iglesia silo que tuvo Atienza. En el verano de 1990 se inauguró en su interior el Museo de Arte Religioso. Con una perfecta adecuación al marco en que se inserta, el museo muestra en muros y paneles un numeroso grupo de obras de arte estrictamente religioso en su origen. En el capítulo de la pintura destacan cuatro tablas con profetas y sibilas atribuidas a Berruguete. Entrados son los infantes al robledo de Corpes. Los montes son altos, las ramas pujan con las nubes. Dejando a un lado los pueblos y villas de la famosa arquitectura negra, el camino se dirige hacia Robledo de Corpes, uno de los lugares donde, según el cantar, pues pudo haber ocurrido la afrenta a las hijas del Cid por los infantes de Carrión, pero que, como ya sabemos, pues no ocurrió así. Antes de entrar en Jadraque, nombre derivado del árabe charadaque, que significa campo verde, nos detenemos a contemplar y admirar la figura espectacular del castillo del Cid, cuyas referencias en documentos del siglo IX sobre su origen datan del año 759, destacando entonces como torre vigía. En el siglo XI, Rodrigo Díaz de Vivar conquista la fortaleza al iniciar su destierro de Castilla. Desde hace 13 siglos, el castillo del Cid corona el cerro más perfecto del mundo, como lo denominara don José Ortega y Gasset, desde donde se vislumbra una panorámica única del Valle de Henares y la campiña de Guadalajara. Fue residencia militar y palaciega durante el reinado de los Reyes Católicos y el cardenal González de Mendoza. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñó en el 2001 un sello con la imagen del castillo de Jadraque. La calle Mayor y la de San Juan, con sus edificios blasonados, renacentistas y barrocos, recuerdan al cristiano y medieval Jadraque cuando era aldea de la tierra de Atienza. Llegamos así ante la solemne iglesia de San Juan Bautista, enmarcada en los siglos XVI y XVII y restaurada en el XVIII. La portada nos sorprende con su águila bicéfala entre dos leones. La torre, compuesta de tres plantas, está rematada por capitel. En el interior destaca la bóveda semiesférica sobre el presbiterio y el retablo mayor, de estilo barroco, ocupando todo el ábside. Aquí hay otro de los tesoros de esta iglesia. Esta pila bautismal del siglo XVI, que es especialmente querida para la gente de este pueblo. Bueno, esto que ven aquí de hierro es que antes tenía una tapadera que la tapaba, pero que, bueno, pues ya no está. Cosas. En esta pila procura bautizarse todo niño jadraqueño que nace, porque si no está bautizado en esta pila, bueno, pues como que le falta algo, una especie de ese pedigrí especial de jadraqueño de pura cepa. Hombre, también es jadraqueño si no te bautizan aquí, pero bueno, eso es un detalle muy especial. Esta pila está presidida por la imagen de la Virgen de Castejón, que ha sido patrona de Jadraque desde los tiempos de la Reconquista hasta el siglo XIX. La imagen original pues, estaba custodiada entre los muros del castillo del Cid, pero a mediados del siglo XX, bueno, que desaparece, no está. Pero como había suficiente documentación y la gente sabía cómo era, se hizo una réplica exacta de la imagen primitiva. Así que, bueno, ya lo saben. Gente de Jadraque, a bautizar al niño aquí, no sea que luego digan más o menos que es jadraqueño, pero no, sí, aquí, a bautizarse en esta pila. En la sacristía encontramos el óleo de Zurbarán, Jesucristo recogiendo las vestiduras de la flagelación del año 1661, una de las piezas maestras del pintor extremeño, restaurado para la exposición sobre su obra que tuvo lugar en Sevilla en 1998.
En esta casona, propiedad de don Juan Arias de Saavedra, vino a reponerse de su etapa de prisión en el castillo de Bellver, en Mallorca, el político e intelectual don Gaspar Melchor de Jovellanos. Y aquí recibió la visita de otro personaje ilustre, don Francisco de Goya, que venía huyendo de los horrores del 2 de mayo en Madrid, en 1808. Y, bueno, tiene la feliz idea de entretenerse decorando una de las salitas de esa casona. Esta salita en la que estamos. Es difícil, bueno, decir cuál es la pincelada de uno y cuál es la pincelada de otro, pero, bueno, sabemos que a Martínez Marina, secretario de Jovellanos, se le encarga que vaya dividiendo en rectángulos la salita para su decoración, según el gusto de la época. Y, bueno, Martínez Marina ya se encarga de que en todos los ángulos aparezca la M. Que quede constancia de que él también tomó parte de la decoración de esta sala. Y vemos, por ejemplo, aquí arriba, el castillo de Bellver. Y aquí en este soldado, que podemos apreciar aquí a la izquierda, bueno, ahí hay unas ciertas formas redondeadas en el dibujo que podríamos presumir que podrían ser las pinceladas de Goya. Aquí encima, bueno, podemos apreciar lo que Jovellano decía que él veía desde su prisión, desde el ventanuco de su prisión, una torre y un barco que pasaba. Ese fue su paisaje durante mucho tiempo y tal vez aquello le despertaba la nostalgia por otros paisajes, como después podemos ver en otras aquí mismo, ¿no? Pues paisajes tal vez pensando en su Asturias natal. Aquí podemos ver otro dibujo, otra pintura que hace referencia a Portopí, castillo, torre, castillo, aquí hay otro soldado francés. Vemos que las banderas están muy difuminadas, no tienen colores, son banderas francesas, no nos importan, entonces están pintadas con colores desvaídos. Y en esta figura del muchacho que acaba de pescar un pez, sí se pueden apreciar unos rasgos que, sin temor a mucho error, podemos decir que son goyescos, ¿no? Podemos apreciar el dibujo de la cabeza, los hombros, las redondeces de las piernas. Podría ser de Francisco de Goya. Y también son curiosos estos abanicos. Este, por ejemplo, este que nos presenta a una dama arremangada de faldas, mostrando pololos y cabalgando sobre un caballito de madera. Tal vez una sátira sobre la reina María Luisa y Godoy, con el que entonces mantenía un apasionado romance. Pues la saleta de Jovellanos en Jadraque. Muy interesante. Como toda la comarca, Jadraque goza de una gastronomía en la que destaca el cabrito asado al estilo tradicional castellano, el horno de leña aderezado con una salsa, la salsa jadraqueña. Salsa que es un misterio. Hay una fórmula que se transmite de padres a hijos, pero que no sabemos en qué consiste. Pero yo tengo la fortuna de estar hoy en el restaurante Justi y Mari, que es muy buena, me va a contar en qué consiste. Bueno, a lo mejor no me lo desvela del todo, me parece, pero algo vamos a saber de qué consiste esa salsa jadraqueña. Ana Mari, cuéntame, no sé, buena. Pues esa salsa es pues con hierbas aromáticas y tomillo del monte del castillo. Tomillo del castillo de Jadraque, y usted lo cuece y ya ve lo que le sale, porque ese misterio no vamos a saber. Pero si viene usted aquí y se come el cabrito, pues verá usted, a lo mejor si tiene buen paladar, es capaz de detectar en qué consiste ese truco. ¿Cómo se hace? Cuéntamelo del proceso del cabrito para... Pues eso se coge y se echa sal y ajos y agua, y nada más. Y ya está. Y se mete al horno. Muchas gracias, Mari. Me voy sin saber el secreto de la salsita, pero... ¡Qué rica! Mientras continuamos viaje, nos estará de más hablar un poco de las correrías cidianas. Necesitado de víveres y con las arcas vacías, el Cid decidió tomar la plaza de Castejón mediante una celada, mientras Álvar Fáñez realizó una veloz y audaz cabalgada por la cuenca de Henares hasta Ita y Guadalajara. Las calles de Castejón
muestran interesantes construcciones de arquitectura popular. En la entrada del pueblo se halla un edificio en ruinas conocido como Casa del Cid. Y la plaza conserva una interesante picota medieval. Corred de osada manera, que por miedo no dejéis nada más abajo de Ita y por Guadalajara hasta Alcalá lleguen las algaradas. Llegamos a la villa medieval de Ita, que conserva notables elementos de la época, como el Arco de Santa María y la Plaza Mayor, un espacio amplio delimitado por soportales y viviendas de sabor popular. El Cerro de Ita, atalaya natural, fue utilizado ya por los romanos como puesto de vigilancia sobre la calzada de Mérida a Zaragoza. A finales del siglo XV, coincidiendo con la expulsión de los judíos y la llegada de los reyes católicos, comienza el declive de Ita. Vemos las ruinas de la iglesia de San Pedro, de la que se conserva parte del atrio porticado, donde instalaron sus sepulcros los hidalgos de Ita. Un poco más arriba, la iglesia de San Juan, templo de sencilla arquitectura, guarda y conserva un artesonado mudéjar del siglo XVI. Poco conocida, sin embargo, es la arquitectura subterránea que perfora el casco histórico. Son las bodegas que sirvieron para criar y guardar el vino en la Edad Media. Hoy todavía se guarda, como podemos comprobar en esta serie de botellas de diferentes añadas. En memoria de tan rico pasado, a principios de julio se celebra el Festival Medieval. ¿Cómo se inicia el Festival de Ita? Lo cierto es que para mí no tenía dudas que buscando un teatro que resumiera todos los aspectos de la vida en la Edad Media, un teatro total, que tuviera torneos, que tuviera teatro, que tuviera botargas, que tuviera cenas, que tuviera... Todo eso es lo que desde el principio se buscó en Ita. Luego esto se extendió por toda España, pero hay que reconocer que en 1961 el teatro, el Festival Medieval de Ita, era el verdadero núcleo, el verdadero creador. Retrocedemos sobre nuestros pasos para retomar desde Castejón de Henares el camino que nos llevará a Sigüenza, un ejemplo vivo de lo que fueron las ciudades medievales españolas. Entre el abigarrado caserío destaca la catedral, cuya construcción se inicia en el año 1123, al año siguiente de ser reconquistada la ciudad a los musulmanes por el rey Alfonso I de Aragón. Su estilo es gótico primitivo, con elementos románicos en su primera fase. Visitamos la Galería del Claustro, de estilo gótico tardío, obra del siglo XVI. Es de planta cuadrada y se adosa al costado norte de la catedral. Está formado por cuatro pandas, en cada una de las cuales se abren siete altos ventanales ojivales. El abovedado es espectacular. Está hecho a base de crucería con las claves de las bóvedas labradas con escudos y armas heráldicas. En el jardín central del claustro encontramos un elegante y bellísimo brocal renacentista del aljibe de piedra de sillería, que sirvió para surtir de agua potable a los capitulares y muchos vecinos de la ciudad. Estamos en la sacristía mayor de la catedral y don Felipe, canónigo archivero de la misma, va a tener la generosidad de ilustrarnos
sobre ella. Don Felipe, pero esta sacristía también se la conoce por otro nombre. Pues vulgarmente se la conoce como sacristía de las cabezas. A la vista está. Ya, ¿se han contado las cabezas? Sí, se han contado. ¿Cuántas hay? Hay que contar entre las grandes y las pequeñas, porque si os dais cuenta, en los ángulos de las piedras hay unas cabecitas pequeñas, que son querubines. Entonces, contando las grandes, contando las pequeñas y contando las que corren por la cenefa, por el zócalo, más de 3.000 cabezas. Así que el título de sacristía de las cabezas está bien merecido. Está plenamente justificado, ¿no? Pues Alonso de Covarrubias, uno de los grandes artistas de la Catedral de Sigüenza y de otras catedrales, quiso inmortalizarse, y nunca mejor dicho, con esta sacristía de las cabezas. Quiso hacer en la sacristía mayor, donde nos encontramos, esta bóveda de cañón tachonada con estas 3.000 cabezas. ¿Cuál es el mérito del artista, además de ser un gran arquitecto y escultor? Pues la inventiva, porque quiso dejar reflejadas en las cabezas las clases sociales de la Sigüenza de entonces. Por eso, en algunas de las cabezas, quiso también reflejar los habitantes de nuestro imperio. La fama del doncel, ante cuya estatua estamos, es universalmente conocida. Tan es así que en las obras de arte figura como arquetipo para explicar la estatuaria funeraria del siglo XV. Se pone como modelo el doncel de Sigüenza. ¿Por qué? Porque el autor, anónimo, por cierto, aunque yo tengo mi teoría sobre quién pudo ser, pero es mi teoría, pues quiso dejar reflejada en esta escultura única el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. No recuerdo haber visto ningún guerrero con un libro en la mano. Llevas toda la razón. Lo normal en aquella época, estamos hablando del siglo XV, era que el caballero que moría en combate se le hiciese enterrar con su espada entre las manos, como la tiene su padre, que lo tenemos aquí, su abuelo, que lo tenemos a la espalda. Sin embargo, él con un libro en las manos. ¿Por qué? Porque el muchacho, cuando estaba aquí en Sigüenza, en su casa, pues aunque su madre le inculcaba que siguiese la carrera de las letras, en aquella época solamente había dos profesiones, o guerrero o monje. Se hizo guerrero. Tan es así que a los 25 años combatió en Granada. Y allí murió, en la Vega de Granada, según narra la inscripción. Y le dijo a su padre en el momento de la muerte: ya que en vida os desairé, así hablaban los muchachos a sus padres, que no quise seguir vuestros consejos y he muerto en combate, quiero que cuando me lleves a enterrar a nuestra capilla, a Sigüenza, me hagas enterrar no con una espada en las manos, aunque he muerto en combate, sino con un libro en las manos. Yo creo que era un doncel rubio de ojos azules. Bueno, igual que este. Te corto. Doncel. Estuvo casado. Pues ya, pues, decimos doncel. Digo doncel porque se le conoce así como pero tal, de hecho estuvo casado. Sí. Una hija, doña Ana. Claro, pero bueno, el doncel. Pues ya era mayorcito, pues, en claro, su época, 25 años. De hecho, la ciudad lleva como subtítulo la ciudad del doncel, en honor al caballero, que le ha dado fama y prestigio.
el Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza ha vuelto a abrir sus puertas tras una profunda rehabilitación del edificio que lo alberga, así como la restauración de buena parte de las obras que se muestran. La remodelación para su acondicionamiento como museo moderno con las últimas tecnologías se debe a iniciativa del actual obispo don Jorge Sánchez González. Entre las obras maestras que contemplamos destacan La Inmaculada Niña de Zurbarán, Una Piedad de Luis de Morales, dos tallas, El Profeta Elías y El Nacimiento, atribuidas a Francisco Salcillo, y un lienzo inacabado sobre la Guerra de la Independencia de Francisco Madrazo. Subiendo hacia el castillo, encontramos la iglesia de San Vicente, con portada románica del siglo XII. Y edificios de corte medieval, entre ellos la Posada del Sol o el Ayuntamiento Viejo. Castillo-Palacio de los Obispos. Este enclave fue anteriormente castro romano, el castillejo visigótico, alcazaba árabe, reconquistado por el obispo Bernardo de Agen en 1124, bueno, residencia palacio episcopal hasta finales del siglo XIX, casa asilo 1890, casa cuartel 1930 y más o menos destruido durante la Guerra Civil, más bien más que menos. Y luego fue restaurado, se inauguró como Parador Nacional en 1972. En la parte baja de la ciudad se agrupan los edificios renacentistas y barrocos. La calle Humilladero sirve de conexión con el ensanche barroco de la ciudad, en donde encontramos la ermita del Humilladero, que hoy alberga la oficina de turismo, y que da entrada al Paseo de la Alameda y al barrio de San Roque. Al final del paseo se alza el convento de las Ursulinas y junto a la Alameda, que cierra la ciudad histórica, el monasterio de Nuestra Señora de las Huertas del siglo XVI. Por la calle Cardenal Mendoza se accede al seminario y un poco más abajo encontramos el Palacio Episcopal, un gran edificio renacentista construido entre los siglos XV y XVII en el que se instaló la Universidad de San Antonio de Portaceli. En el siglo XIX los obispos lo convirtieron en su residencia. Durante la Guerra Civil fue hospital. El camino del Cid continúa por Alcolea del Pinar hacia Anguita, que conserva su torre medieval, y donde se hallan las cuevas que se citan en el cantar. Vanse en Ares arriba cuanto pueden andar, atraviesan las Alcarrias e iban adelante. Por las cuevas de Anguita ellos pasando van. Desde aquí el camino cruza el Jalón y atraviesa Baranchón para entrar de nuevo en Soria por la Ina y el Valle del Almujuelo hacia Medinaceli. Otro ramal del camino discurre hacia el sureste en dirección a la noble villa de Molina de Aragón. La figura literaria de Aben Galbón pudiera tener su origen en la figura histórica de Ibn Galbún, héroe musulmán de los siglos XI y XII. En tiempos de don Rodrigo, Molina era un territorio musulmán tributario de la taifa de Toledo y posteriormente aliado del rey Alfonso VI contra el rey de Toledo, Al-Mamun. Molina tiene un origen celtíbero y romano. Tras ser ocupada por los musulmanes, fue reconquistada por los aragoneses en 1128, aunque muy pronto se incorporó al Reino de Castilla. Durante la Edad Media fue sede de un señorío fundado por don Manrique de Lara y cabeza de un grupo de aldeas. Un detenido recorrido por las calles de Molina permite disfrutar de las huellas de los antiguos barrios judío, moro y cristiano. En época moderna,
la ciudad se expandió a lo largo del río Gallo. Tomemos como punto de partida de nuestra visita a Molina la oficina de turismo, antiguo colegio de Escolapios, para subir a la iglesia de San Felipe. Enfrente el Palacio de los Molina, en la actualidad hospedería. La iglesia del convento de las Clarisas es un fiel exponente del románico de Molina. Pertenece al románico de transición y es obra del maestro Pero Gómez. El ábside y la portada son románicos, con algunos elementos góticos en el interior, especialmente en bóvedas y techumbres. Tras cruzar ante la iglesia renacentista de San Pedro, con su espadaña mudéjar, llegamos a la Plaza de España, donde se encuentra la Casa Consistorial. Junto al Ayuntamiento, edificio del siglo XVII situado en la Plaza de España, se alza la antigua iglesia de Santa María del Conde, de planta románica, reedificada en el siglo XVI, ahora dedicada a salón de plenos de la Corporación Municipal y a una intensa actividad cultural. Bordeamos el recinto amurallado hasta llegar al puente románico, otro símbolo de la villa, mandado restaurar por Felipe IV. El convento de los franciscanos, gótico del siglo XIII, fundado por Doña Blanca, señora de Molina. Muestra su torre barroca del siglo XVIII, rematada por un giraldilla. Visitamos algunas de las mayores casas palacios de la villa. La de los marqueses de Villel del siglo XVI, con galería de arquillos, y la de los Montesoro, con su peculiar fachada de color azul, todas ellas junto a la antigua iglesia renacentista de San Miguel. La imagen medieval de Molina, dominada por su monumental y rojiza alcazaba, se impone con su poderosa muralla y la llamada Torre de Aragón. Dentro de ella hacemos el recorrido en sentido descendente, para detenernos en la planta segunda, donde se muestran las diversas fases constructivas por las que ha pasado la torre a lo largo de unos 1000 años. Molina de Aragón es el punto de partida idóneo para recorrer hacia el sur y el oeste los parajes del Parque Natural del Alto Tajo y su entorno. Hoces, barrancos, ríos, sierras y bosques esperan silenciosos a quienes se adentran en el camino del Cid desde Molina de Aragón hacia Chequilla, Checa y Orea. Visitamos los pueblos serranos regados por el río Cabrillas. La villa de Checa está situada a 1.373 metros de altitud. Es un precioso pueblo que vive al arrullo del río Gil de Torres. Enclavada entre formaciones rocosas de arenisca roja, aparece Chequilla, un bello conjunto urbano con una excepcional plaza de toros tallada en la roca. Y esta es la excepcional plaza de toros, que como ustedes ven no está tallada en la roca, es que las rocas hacen aquí así pues un redondelito. Y entonces se ponían unas barreras aquí, unas empalizadas que tapaban las dos entradas que tiene. El público se situaba aquí encima de las rocas y los aguerridos mozos de Chequilla eran capaces de meterse en este ruedo y torear una o dos vaquillas que mataban y después se las comían en caldereta con toda la gente del pueblo en las fiestas. ¿Qué te parece? ¿Eh? Muy bonito. Siguiendo el cauce del río Cabrillas nos encontramos con Orea, el pueblo más alto de la provincia de Guadalajara. Estamos en compañía de Rafael Ruiz en un paraje realmente excepcional, el Río de Piedras. Cuéntanos algo de esta formación.
Bueno, el Río de Piedras es una espectacular formación geológica de la época glaciar. Es un fenómeno periglacial y la formación se debe al agua que se va infiltrando entre las grietas de la roca, de las cuarcitas, que es la roca que tenemos aquí, y al helarse el agua se expande, el hielo hace un efecto de cuña y va rompiendo grandes bloques de cuarcitas que se desprenden de la ladera. ¿Y ahora el río que va por debajo de las piedras? Sí, el arroyo del Enebral discurre y en la época del deshielo, cuando se funde la nieve, pues es posible oír cómo circula ese arroyo por debajo de este bloque de rocas. El Parque Natural del Río Tajo se extiende por tierras con altitudes superiores a los 1.200 metros, que han sido labradas por el río Tajo y sus afluentes Cabrillas, Bullones y Gallo. El Centro de Interpretación Dehesa de Corduente forma parte de la red de equipamientos de uso público del Parque Nacional del Alto Tajo. Tiene como principal misión la de acercar al público el rico patrimonio natural y cultural de este espacio protegido. El entorno del parque está salpicado de pequeños pueblos y pintorescas aldeas que todavía conservan fiestas de gran antigüedad, especialmente La Loa, que tiene como escenario la ermita de la Virgen de la Hoz. Esta era la zona donde los míticos gancheros, a través del río Tajo, conducían aguas abajo los troncos desde la sierra al llano. Queda todavía un trocito para el asombro. Son capaces de desprenderse de la pereza. Si es así, arranquen y vengan a visitar el Parque Natural del Alto Tajo. En este momento estamos en el mirador de la Virgen de la Hoz. El paisaje que tenemos ante nosotros es realmente espectacular. Es de esas veces que la naturaleza nos puede provocar una emoción fuerte. Es un espectáculo realmente inolvidable. Aquí el río Gallo ha ido nadando a través de los siglos, la roca de arenisca, formando paredes y monolitos de caprichosas formas, y todo rodeado de una vegetación exuberante. Allá se pueden ver águilas volando. No se lo pierdan, por favor.